A donde va el hombre, pronto llegan los animales domésticos. Son buenos compañeros. A veces se convierten en ayudantes eficaces. Pero hay otras especies del mundo animal que también tienen vocación doméstica. Y lejos de ser una ayuda, son dañinas y peligrosas. Uno de estos amenazadores enemigos está provocando la difusión de una enfermedad que asume graves proporciones. Se trata de la vinchuca. Es la responsable de que en 19 provincias argentinas haya riesgos de contraer la enfermedad de Chagas Maza. La enfermedad de Chagas es actualmente uno de los problemas más graves que afronta la salud pública del país. Aproximadamente un 15% de los enfermos resulta con afecciones al corazón o al aparato circulatorio. En algunos casos, las lesiones pueden provocar la muerte prematura. Muchas veces, la enfermedad inhabilita al enfermo para trabajar. Algunos enfermos se detectan con relativa facilidad porque presentan síntomas clásicos. El ojo en compota, conjuntivitis, hinchazón de ganglios. Los programas de lucha abarcan el noroeste, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero. La Rioja y Catamarca. También se extienden hacia el este, hasta el Chaco. Y bajan hacia el centro, tomando Córdoba y Santa Fe. Hacia Cuyo, incluyendo a San Juan y San Luis. Y aún hasta el sur, en Río Negro. Pero es en las 6 provincias norteñas donde hay mayor cantidad de infectados. Y no siempre es fácil detectarlos. Los síntomas comunes muchas veces no se presentan. Pero los enfermos ignorados, que padecen la enfermedad en forma latente, la siguen transmitiendo, siempre con la vinchuca y algunos animales domésticos, como intermediarios. Tampoco hay medios para luchar contra la enfermedad, una vez que se ha declarado. Aunque hoy en día haya medicamentos que han demostrado su efectividad para atenuar el mal en las formas agudas de la enfermedad. Existe un arma fundamental que es utilizada por los programas de lucha contra la enfermedad de Chagas: perseguir a la vinchuca. La vinchuca pica al hombre o animales domésticos infectados. Luego pica a una persona sana. Su pequeño estómago hace que en el mismo momento deje excrementos cerca de la picadura. Inconsciente de todo lo que está ocurriendo, la víctima se rasca y así introduce la enfermedad en su organismo. Y la vinchuca es el único eslabón débil de la cadena.
Por allí hay que atacar. Esta es la tarea concreta que puede realizarse contra la enfermedad de Chagas, y es lo que están haciendo las provincias afectadas. Cuando el trabajo se hace correctamente, los resultados son óptimos. La vida en el interior del país es dura. La naturaleza ofrece sus frutos, pero también presenta constantes peligros. Algunos, aparentemente insignificantes, que al no darles importancia, se convierten en riesgos mayores. Ahora tenemos identificada una de esas amenazas. Decididamente, todos estamos en guerra contra la vinchuca. Puede y debe participar en la lucha contra la enfermedad de Chagas. Aprenda a reconocer a la vinchuca transmisora de la enfermedad, diferenciándola de otros insectos. Mantenga su vivienda siempre limpia y en buenas condiciones. Elimine rendijas y rincones donde la vinchuca pueda refugiarse. Limpie frecuentemente depósitos, baúles, muebles, gallineros, corrales y todo sitio propicio a estos insectos. Denuncie la existencia de vinchucas a la autoridad sanitaria. Facilite la tarea de los rociadores. Consulte de inmediato al médico si ha sido picado por vinchucas o insectos no identificados. Solo él podrá indicarle el tratamiento necesario. Recuerde que la enfermedad de Chagas es uno de los más importantes problemas sanitarios del país y que sin vinchucas no habrá más enfermedad de Chagas. La cadena de transmisión empieza con la vivienda en malas condiciones, animales domésticos o el hombre infectados, y el eslabón más débil, que es la vinchuca, lleva el parásito como reservorio y lo vuelve a transmitir al hombre sano o a animales libres del parásito. Este se llama Trypanosoma cruzi y es el agente etiológico responsable de la enfermedad de Chagas cuando a través de las heces o deyecciones de la vinchuca se introduce en el organismo.